Bueno, se han hecho invitaciones a través de diversos medios de comunicación a la ciudadanía en general para que acudan a las oficinas de catastro a realizar los trámites correspondientes respecto a los cambios de propietarios, a las altas de las construcciones. Es muy importante manifestar respecto a este punto que las construcciones omitidas es importante que se den data en catastro. ¿Por qué? Porque nos dan un valor catastral real. La indicación que tengo del ingeniero Joaquín Caballero realmente es que tengamos un padrón catastral actualizado, donde los valores catastrales coincidan con la información que existe en campo, es decir, que coincida con la información que tengo en mi base catastral. Pues bueno, ha habido una respuesta muy satisfactoria por parte de la ciudadanía en el sentido de que han acudido a las oficinas a dar de alta las construcciones. Tenemos alrededor, en lo que va del año, un poco más de 4.000 operaciones que tenemos respecto a las altas, a los diversos cambios de propietarios, y sobre todo también le hemos dado muchas facilidades a los notarios con respecto a los certificados por traslados de dominio que se realizan aquí en la ciudad. La oficina de catastro ha estado en la disposición de tener las puertas abiertas para que los notarios realicen sus trámites de una manera puntual y sobre todo dar certeza jurídica a los actos que realicen. Para nosotros es importante llevar una oficina modernizada, una oficina en donde tengamos la oportunidad de ver plasmado el trabajo que me fue encomendado, ¿no? Siguiendo y acatando las indicaciones del alcalde, del ingeniero Joaquín Caballero, pues nos hemos dado la tarea de realizar diversos levantamientos en la ciudad, invitar a la población, y hemos tenido una muy, muy satisfactoria respuesta. Lo que es la ciudad está dada de alta, todos los inmuebles están dados de alta en catastro, todos tienen una cuenta catastral. Lo que sucede es que en algunas personas construyen y esa construcción no la manifiestan en las oficinas de catastro. Para darte un ejemplo, en algunas ocasiones me aparece la casa de una sola planta cuando realmente tienen dos. Su valor catastral no coincide. Se actualiza ese valor, es muy importante que estén actualizados, pagan el predial de manera correspondiente al valor real. Y sobre todo, también hemos detectado y hemos hecho la invitación también para que las personas que sean los nuevos propietarios, que adquieran sus escrituras, o por ejemplo en el poniente, los nuevos fraccionadores, las personas que adquieren en esos fraccionamientos, siguen pagando el predial a nombre de la constructora. Si ya tienen sus escrituras inscritas en el registro público, acudan a las oficinas de catastro a dar su trámite a través de una cédula catastral por cambio de nombre, y ya podrán pagar el predial correspondiente de ese inmueble a nombre del titular, es decir, a nombre del dueño. Es muy importante que realicen esos cambios de propietario.